yo de edad de 12 años estoy tocando boche. Yo he recorrido toda la sabana y no he encontrado un tipo que toque guachi conmigo. Ni a una presentación como la uno. Yo nací en Madangue. Tengo 86 años. Ha recorrido lo que menos usted se imagina. Lanzamiento del libro internacional en Bogotá, hasta 4 veces. Y es una belleza que uno lo aprecia. Personajes que se robó la atención de todos fue el mono Bertel, quien con su hiperactividad e inquietud recorrió toda la sala. Y una vez le entregaron el premio, tuvo a bien verificar su contenido y saber cuánto se estaba guardando en el bolsillo. Él y Etelvina Maldonado se robaron el show y también nuestros corazones. Nos mostraron por qué es importante seguir apoyando la cultura y el folclore, que son las raíces de lo que somos, y por qué fueron declarados patrimonios vivos del departamento de Bolívar. Bertel, un tocador de guache y compositor magangueleño, es conocido en el medio cultural como el mono Bertel. A él se debe la existencia de la gaita, la región de la Mojana y parte de la depresión momposina. Su nombre es reconocido en todo el medio relacionado con la cultura popular tradicional.